la capital es la séptima más grande del mundo, la más grande del país. Tiene 27 metros de caída por 168 metros de largo. La ciudad de Guadalajara está aquí. La ciudad de Guadalajara. Aquí está Tlaquepaque, Tonalá. Aquí, este lado, Juanacatlán. Acá está más arriba Zapopan. Acá está Tlajomulco, Ixtlahuacán, que son municipios de la zona conurbada. El Salto está aquí. De Guadalajara, de toda la zona sur, corre como toda el agua de drenaje de la ciudad, corre hasta aquí. Todo esto, bueno, ponle que el Salto es más chiquito, pero lo voy a hacer más grande para que se entienda un poco. Por Tlaquepaque nace un arroyo, que es Arroyo Seco. Por Arroyo Seco baja el agua y de la ciudad a través de otro arroyo. Se llaman de aguas pluviales porque no es natural. Y aquí hay una presa que le llaman la presa Las Pintas. En esta presa llegan 10.500 litros por segundo de aguas fecales de la ciudad en esta zona, que más abajo el río, bueno, el río viene acá está el Chapala, y viene así el río, y acá Zapopan, bueno, el río le da toda la vuelta a Zapopan hasta desembocar en el Océano Pacífico. Y aquí en la presa Las Pintas hay dos canales, que es el canal de abastecimiento y el canal de agua, el que trae de la ciudad la mierda. Y como la ciudad gasta tanta agua que no es suficiente, como con toda el agua que se extrae a través del canal de Tequisa, de Chapala se extraen 298 metros cúbicos al año, que es tres veces mayor de su capacidad. Entonces, el lago Chapala se abastece del río Lerma, que viene del Estado de México, que nace en San Diego Suchitepec, en el Estado de México, y corre y llega al lago de Chapala. Antes el río Santiago nacía aquí, pero como empezó a bajar mucho los niveles de agua, pusieron un dique, corre paralelo el río Sula, que es un río sano hasta este punto, y aquí en esta parte le conectan el río Santiago al río Sula. Entonces ponen aquí tapan, corre el río Sula acá sobre el río Santiago, por el cauce, y en esta parte deposita Ocotlán, Poncitlán, que son La Nestlé, La Celanense, Gatorade, Yakult, Pepsi Cola, que son esas empresas puerqueras. El río Santiago entra aquí, de aquí se extrae toda el agua que va para el uso potable de la ciudad, pero el CIAPA dice que Guadalajara gasta tanta agua que no es suficiente con lo que se extrae de acá, y se surte con 20 metros cúbicos por segundo, es decir, como 2.000 litros cada segundo se llevan hacia la ciudad, se conectan a la aldea Tequisa, pero que son aguas sin ningún tratamiento y que son aguas fecales que están entrando a la ciudad y que van, lo único que se hace es que se airean para que el metano, que es como toda el conjunto de caca, se construye gas metano, Y no tenga un olor y tú puedas como consumirla y lavarte los dientes y hacer tu comida como con agua potable en la ciudad. Aquí nace el de la misma presa. La presa tiene una función que le llaman vaso regulador, porque el pueblo de Las Pintas o la comunidad de Las Pintas está en un nivel más abajo de la presa, entonces cada año se inundan con metro y medio de caca, de aguas fecales. Entonces lo que hacen es desolvar, sacar los lodos y estar como ayudando. Bueno, de aquí de la presa nace un canal que es el canal del ahogado, y aquí en la presa del ahogado entra el canal, y sobre la presa están instaladas como pues la mayoría de las empresas. Todas esas descargan sobre la presa. Y la presa es uno como donde se acumula la mayor contaminación y donde se encuentra la mayoría de los contaminantes que hay en el cauce. 2012
se construye una macro planta, que es la planta de tratamiento que les decía, que es una planta que tiene, al menos nosotros visualizamos cinco cosas, ¿no? Una es que es una planta que se hace para tratar agua contaminada mayormente por las industrias, pero que se está pagando con los impuestos y con el dinero público y con el dinero de la gente cuando los asesinos tienen nombre y apellido, ¿no? Y que no están metiendo ni un peso por el tratamiento. La otra es que es una planta biológica, cuando ellos consideran y saben desde antes de la construcción que en el cauce hay 1090 contaminantes y solo se están tratando tres, que es la espuma y el olor a mierda. La otra es que el agua que se recupera, que se supone que ya sale como agua limpia, que entra acá, bueno, acá del canal del ahogado hicieron como unos tubos que van aquí, que entran a la presa, ya que está tratada, como la presa del ahogado y todo el cauce están declarados como cauces limpios, que era lo que te decía, como en el papel, como burocráticamente, son ríos limpios. Entonces lo declaran, ya como ya está tratado, lo tiran directamente al cauce. Así lo regresan, lo ya tratado, no se reutiliza ni nada. Y luego va, y ya aquí nace otra vez el canal del ahogado, sale y recorre otra parte del territorio y se une con el río Santiago, que viene de Chapala, en este punto. Donde se une ahí es donde cayó el niño Miguel Ángel, que murió intoxicado con arsénico. Cuando el niño muere intoxicado con arsénico, dice la ley, las leyes internacionales, que una persona que trabaja con arsénico no puede tener más de 12 partículas por millón en la sangre, ¿no? Y que pues un trabajo como donde trabajas con eso tiene que ser como 24 por 48, ¿no? Estás en contacto un día, pero luego descansas dos y así para la desintoxicación. El niño muere con 54 partículas por millón y cambian la ley, y en México está permitido hasta 59. Entonces el niño, aumentan la norma al máximo y el niño muere dentro de la ley, ¿no? Así, y entonces se moría de cualquier cosa menos por intoxicación.